Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video para tu canal Mundo Army Men. En este video vamos a hablar cómo subir los FPS de tu Army Men y de qué factores depende esto. En primer lugar, los FPS son los fotogramas que se ven por segundo. Es aquello que se ve cada vez que nosotros jugamos el juego. Tal vez lo percibimos de manera lenta o normal o incluso muy óptima. Entonces, cada juego presenta una cierta cantidad de FPS dependiendo de factores como el hardware de tu computadora, el microprocesador, la memoria RAM y, lo más importante, la tarjeta gráfica, ¿no? Y muchos más factores que dependen los FPS. El más importante que yo me he dado cuenta es que tu pantalla sea una de las más recomendadas. Es decir, que sea una pantalla medianamente moderna. En este caso, yo utilizo el Odyssey de Samsung, el modelo G5. ¿No? Este modelo me ofrece bastantes ventajas. Porque su tasa de refresco es de 144 Hz, lo que me permite alcanzar unos FPS de 120, hasta 120, ¿no? Ahora, ¿por qué no alcanzo los 144 FPS? Porque mi tarjeta gráfica es pues muy, muy básica, muy humilde. Entonces, lo máximo que me llega a sacar son los 120 FPS. Ahora, si tú te estabas preguntando que existe algún archivo para habilitar los 120 FPS dentro del juego, déjame decirte que no existe eso, ¿no? Es estrictamente las características de tu computadora. Un buen procesador, incluso un disco duro, yo te recomiendo que te cambies al disco sólido. Porque responde de mejor manera lo que es el sistema operativo y todos los programas que se ejecutan, entre ellos lo que es el juego, ¿no es cierto? Entonces, aparte de eso, mejorar, optimizar lo que es la memoria RAM, ¿no? Aumentar la memoria RAM. Y como te decía, lo más importante es la tarjeta gráfica, ¿no? Que sea una de las mejores, respecto calidad-precio, que sea una medianamente aceptable. Y el otro factor importante que lo podemos colocar junto a la tarjeta gráfica es el monitor, ¿no? Que te va a permitir alcanzar una mejor respuesta en el juego, ¿no? Unos FPS óptimos con una tasa de refresco. Incluso existen monitores de 250 o más hercios de respuesta. Bien, entonces, como te digo, no existe ningún archivo para configurar esto de los 120 FPS, ¿no? No hay ningún secreto y puedes buscar en algunos videos relacionados. Ahora te voy a mostrar a ver la configuración que tengo yo en mi computadora en cuanto a mi tarjeta gráfica, ¿no? Esto según en base a lo que es tu monitor, ¿no? Te va a permitir o te va a mostrar las opciones de respuesta que tiene tu monitor o que soporta, ¿no? Y el mío es un máximo de 144 Hz, ¿no? Bueno, como la gráfica es bastante antigua, solo me permite llegar hasta 120 Hz. Entonces, eso es lo único que he configurado. No tengo una tarjeta gráfica externa. Esta es la que viene incorporada a la placa madre, por eso es de la marca Intel. Y es lo único que hice, ¿no? Pero si tú puedes aumentar lo que es el hardware de tu computadora, verás que los FPS van a subir, ¿no? Tanto la tarjeta gráfica como el monitor, ¿no? Eso es lo más importante en cuanto a los FPS, ¿no? Que tenga una buena tasa de refresco y que
tu tarjeta gráfica pues sea de una gama media por lo menos. El monitor que estoy usando es de la marca Samsung Odyssey, no de 144 Hz de refresco, el modelo G5, ¿no? Y en Bolivia lo encontré por unos 1.600 bolivianos. Eso equivale a $230, ¿no? A principio de gestión me lo compré para justamente hacer la prueba, ¿no es cierto? Bien, ahora existen otras, llamemos, características. Aparte del mantenimiento de tu computadora, que siempre tiene, le cae bien para el buen funcionamiento de los programas. También existen algunos ajustes que se pueden hacer, ¿no? En tu Windows, como la limpieza, la optimización de los recursos, un mantenimiento al software, ¿no? Eliminar archivos innecesarios y formatear, desfragmentar tu disco y deshabilitar algunos servicios de Windows que no son necesarios y algunas otras configuraciones más que se pueden hacer. Espero hacerlo en algún otro video, pero también lo puedes encontrar en YouTube. Hay bastante sobre eso, ¿no? Como complemento a tu buen funcionamiento tanto del software como de la tarjeta gráfica. Bien, eso es todo amigos, no hay ningún secreto, ya te revelé todo lo que yo he realizado para que alcance los 120 FPS. Incluso se puede alcanzar mucho más, pero como te digo, todo depende del hardware que tú le pongas a tu computadora. No hay ninguna otra opción más, ¿no? No hay ningún archivo de configuración, de habilitar, nada por el estilo. Bueno, eso es todo. Les mando un saludo a Destroyer, a Son Goku, grandes amigos. Eso es todo. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.